Bienvenidos a todos a una segunda edición de Portal 11. Estamos muy contentos de seguir aquí compartiendo con ustedes en la pantalla de Canal 7. Acompañando como siempre todo el año, durante todo este año, los hogares santiagueños todos los mediodías. Y ahora tenemos una sección que es nueva para el portal de este año que se llama Campos de Acción. Te contamos los egresados de la 11 en sus prácticas profesionales diarias. También tenemos una visita que es Graciela. Ella va a venir a presentar una marca de ropa muy, muy bonita, muy linda, con un diseño realmente ejemplar y original para que todos la conozcamos. Después tenemos la sección Postales Santiagueñas, que continuamos igual que el año pasado. Esta vez te contamos la historia de la Escuela Centenario. Y en este programa te presentamos una nueva sección que es la columna, a donde te mostramos la interpretación de los estudiantes y profesionales acerca de un tema, en esta ocasión el medio ambiente. Bueno, como te hemos anticipado, vamos con la primera sección, Campos de Acción. Cris, hola. Hola, Claudita, buen día. ¿Cómo estás? Día. Muy bien. Bueno, para el taller de hoy, ¿cómo estamos en situación? ¿Cuántos tenemos? Me llamo Claudia Garbi, tengo la suerte de haber cursado estudios de la licenciatura en gestión en la Escuela de Innovaciones para la Educación. Actualmente, luego de varios años de docencia y hace 10 años que estoy en el Ministerio de Educación en la parte que refiere a la coordinación provincial de la modalidad artística. Siempre me mueve esta pasión por la docencia y de hecho creo que el verdadero docente no se fija mucho en el espacio, en el lugar. Y ha sido un desafío al momento de la propuesta. Era como crear o construir un espacio del arte en contexto de privación de libertad. Y acepté el desafío porque soy naturalmente no solo artista, sino docente. Y también en mi historia educativa tengo algo de cursado en lo que es en la carrera en Derecho. Creo que se han confluido ahí estas cuestiones, gestión, algo de abogacía y fundamentalmente lo artístico que me apasiona. Amo a los artistas y amo el arte. Creo que deberíamos, toda la humanidad podría estar mejor si pudiéramos hacer que todas las personas pudieran hacer algo de arte, ¿no? Y te puedo decir que es muy satisfactorio ver cómo de alguna manera llegamos a este contexto y sacamos de estas personas esta naturaleza y esta razón del humano que a veces desde la afuera se pretende creer que no existe. Hay sentimientos, hay recuerdos, hay evocaciones, hay tristezas, hay alegrías y de hecho de eso se nutre nuestro trabajo con los diferentes lenguajes artísticos. Ellos lo saben, ellos saben que hay una sociedad que no está de acuerdo, de hecho que aunque quizás cumplan una condena, la condena social no ha terminado, lo saben al momento de que si salen libres tienen que buscar trabajo y por ahí es difícil, ¿no? Pero de igual manera hemos logrado a través del arte crear esta expectativa y esta esperanza de esperar una afuera mejor. Nosotros los que trabajamos en artística pensamos siempre que tenemos que bailar, cantar, hacer teatro y pare la mano. Como que el tema de lo que es gestión de espacios artísticos, culturales, tendrían que encargarse otras personas. Hoy puedo decirlo que no es así. Que qué mejor o quién es mejor que los propios artistas para buscar esos espacios, promocionarlos, porque se suma al bagaje obtenido por mí en este caso, de la licenciatura en gestión se suma estos estados propios de un artista que es la pasión. Y por el Facebook nos han llegado comentarios de la escenografía que ha quedado muy linda, les han gustado y también la luqueada de nuestra vestuarista. Seguimos recibiendo repercusiones de la nueva imagen del portal. Así es. ¿Te parece que vayamos a una pausa? Dale, vamos a una pausa.
nota de la semana, una sección que conservamos desde el año pasado, en esta ocasión recibiendo a Graciela Medina, una diseñadora de indumentaria egresada de la Universidad Nacional de Tucumán. Ha cursado aquí en la Escuela de Emprendedores y ha podido evolucionar y desarrollar una marca con un diseño ejemplar que se distingue por la identidad santiagueña que presentan los diseños. Así que aquí la tenemos en nuestro piso, le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida aquí a la universidad. Muchas gracias. Gracias, Graciela, por acompañarnos. Y bueno, te hemos invitado para que nos muestres y aparte para conocer lo que es Munasca Terra, ¿no? Contanos cómo has iniciado en este camino del diseño y cómo llegas a pensar esta marca Munasca Terra. Bueno, Munasca Terra ha nacido en más o menos en el año 2007, con unos productos que puse en la feria de la fiesta de Santiago. Y bueno, como ha tenido buena repercusión en los extranjeros, ha sido una definición para empezar a generar el producto y bueno, y crear Munasca Terra, que es amada tierra, en una mezcla de quichua y latín. Amar la tierra. Amada. Amada tierra. Ah, qué interesante. Yo hace rato mencionaba acerca de la identidad de la ropa. ¿En qué se puede evidenciar la identidad en los diseños, en las texturas, en los colores que utilizas? Trabajamos con la identidad de los tejidos, revalorizando, digamos, lo que son las tramas artesanales tejidas, que bueno, es nuestro acervo cultural santiagueño. Y de ahí los mezclamos con distintas texturas a la hora de generar los productos. Bien, Graciela, tu marca ha ido como creciendo y evolucionando en tanto un proyecto de emprendedora como sos vos. Contame del premio este que has ganado del sello Buen Diseño. Y bueno, ha sido realmente algo muy bueno, digamos, porque ha sido una premiación que es un comité evaluador de 24 personas que lo otorga el Ministerio de Industria, es decir, donde se evalúa la innovación del producto y a la vez es considerado los productos de exportación. Ah, bien, que vos hablabas de esto del interés de los extranjeros, sí, por la marca. Sí, así que bueno, eso ha sido algo realmente... algo es como que me hubiera recibido en la UBA en ese momento. Sí. Sí, vos cursas la cátedra de emprendedorismo aquí en la universidad. Sí, he cursado en el 2012, la he terminado y después ha surgido la posibilidad de hacer la extensión universitaria en diseño de indumentaria en Tucumán, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, así que también ya la he terminado en el 2013. Así que. Graciela, ¿cómo puedes definir a una mujer que usa las prendas de Munasca Terra? ¿Qué le interesa a esa mujer? Y bueno, es una mujer que va en el rango de más o menos de los 25 años hasta en adelante, una mujer que con mucha personalidad, que le gusta ser elegante, pero que a la vez tenga una valorización de lo que es el diseño artesanal. Bien, todo lo que es la identidad, ¿no? Es una persona que le interese, no solo el diseño, sino la cuestión de la identidad. También es un conjunto lograr eso. Bien, y durante tu trayecto por la cátedra de emprendedores, ¿qué es lo que puedes destacar? Y bueno, me han servido mucho, digamos, las clases, en especial, por ejemplo, las del coach, el profesor Lescano, a la hora de cómo posicionarlo al producto, también las partes legales, digamos, el marketing, digamos, todo hace, digamos, a un crecimiento, porque si bien el diseño ya lo tenía bien asumido, digamos, me faltaban por ahí otros toquecitos más. Otras herramientas necesarias para poder ir creciendo poco a poco. Bien, y sabemos que te vas a la Feria Puro Diseño, ¿no? Ahora, justamente sí, en mayo. Del 20 al 25 de mayo participamos en la Feria de Puro Diseño y para eso hemos armado la colección Sugnin. ¿Qué es esta, la nueva? Sí, que significan los opuestos en quichua, digamos. Los opuestos en colores, los opuestos en texturas que encontremos en el Monte Santiagueño. Bueno, te agradecemos mucho la visita, te agradecemos mucho. Muchísimas próximamente, gracias a ustedes. Próximamente nos vamos a estar vistiendo con una... Cuando gusten, hacemos toda una presentación como una escala. Y vamos a invitar a las mujeres santiagueñas para que visiten tu fanpage en Facebook. En Facebook. Busquen para conocer la colección. Y próximamente busquen tu local, estás instalando un local aquí en la provincia. Estamos instalando un local aquí ya, abriendo nuevamente. Bueno, te deseamos muchísimos éxitos. Muchísimas gracias a ustedes y
la convocatoria. Bien, bueno. Nosotros seguimos con más Portal 11. Ahora te presentamos el Postales Santiagueñas, mostrándote un edificio antiquísimo de la provincia de aquí, de la ciudad capital, como es la Escuela Centenario, con muchísima historia y muy rica para conocer. La postal de hoy nos remonta a principios del siglo pasado, cuando el país se aprestaba a recordar, en 1910, el primer centenario de la Revolución de Mayo y en julio de 1916 el de la Declaración de la Independencia Nacional. Para celebrar ambos acontecimientos, en todo el país se encaró un ambicioso plan de obras públicas. En Santiago del Estero se construyó el Teatro 25 de Mayo, el Colegio Nacional, el Hospital Independencia y la Escuela del Centenario. En el 1900 existía en nuestra provincia un 67,4% de niños analfabetos. En 1884, la Ley 1420 estableció que la educación común debía ser obligatoria y, por lo tanto, gratuita. Como parte de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, el gobernador doctor Manuel Argañaraz colocó en 1910 la piedra basal del nuevo establecimiento. El edificio comenzó a construirse de inmediato. Y por ser una obra diseñada y ejecutada por organismos nacionales, no se conserva en nuestro medio documentación alguna. Por otra parte, los pocos papeles que pudieron haberse conservado en los sótanos se perdieron durante las inundaciones de 1974. Resulta difícil definir con coherencia un estilo arquitectónico en la construcción del edificio, ya que es ecléctico, con imitaciones del clásico, combinado con el neoclasicismo e incluye detalles renacentistas. Fue concebido para un total de 700 alumnos, con grandes aulas para albergar a no más de 30 jóvenes cada una. Amplios patios, anchas galerías, la dirección, la biblioteca y espacios reservados para una huerta y los talleres de carpintería, mimbrería, escobería y otras manualidades incluidas en los planes de estudio, ya que la meta era lograr la formación de maestros rurales que prestarían servicios en el interior santiagueño. Mención especial merece el inmenso salón de actos semicircular rodeado por gradas cual anfiteatro romano, el mismo en el cual tiempo atrás funcionó el Museo Arcaico con piezas donadas por el doctor Alejandro Gancedo y en el cual los sabios hermanos Emilio y Duncan Wagner junto a la señorita Olimpia Righetti estudiaban los orígenes de la civilización chaco-santiagueña. El 25 de mayo de 1910, el gobernador de la provincia, doctor Antenor Álvarez, inauguraba el nuevo establecimiento. El paso del tiempo originó deterioros en la estructura del majestuoso edificio. No hubo más remedio que derrumbar parte del mismo, como por ejemplo las esculturas que coronaban la fachada. Por otra parte, ante la necesidad de receptar a más de 3.000 estudiantes, se efectuaron ampliaciones que nada tienen que ver con el estilo arquitectónico original. Entre los años 1917 y 1969, la Escuela del Centenario formó a 52 promociones
de maestros normales que, diseminados en el interior provincial, alfabetizaron a nuestros niños. Actualmente es una de las más importantes instituciones educativas de la ciudad, en la cual funcionan la Escuela Pública de Educación General Básica 1, 2, 3, el Polimodal y terciarios como el Instituto Superior del Profesorado Provincial número 1, con carreras como Historia, Biología, Educación Especial y Filosofía. ¿Con la basura en tu casa? Y por ahí cuando vivimos en lugar chico, la gente joven, es muy difícil, la verdad. Es muy complicado el tema de la selección, los residuos orgánicos, los inorgánicos. Así que me vendrían bien unos consejos. A mí se me llena de juguito el tacho, se me llena de las botellas, me hacen bulto. Estaría bueno escuchar estos consejos que ahora en la columna nos va a dar Jimena García Batán. Sí, vamos a ver sobre residuos sólidos estos consejos que nos da Jimena. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en la columna ambiental y hoy vamos a hablar sobre los residuos sólidos urbanos domiciliarios. Primero vamos a empezar definiendo qué son los residuos. Bueno, es todo aquello que nosotros desechamos, que ya no nos sirve en nuestra vida diaria. Ahora, el asunto es empezar a hablar de residuos, ¿no es cierto?, ya nos lleva a otro ámbito, que es a detectar que residuos es un tema que atraviesa diferentes problemáticas y nos muestra también la cuestión de la desigualdad social y la problemática ambiental a la que está vinculada. Entonces, la producción de residuos no es pareja. Por lo tanto, las responsabilidades tampoco deberían ser iguales. A la hora de analizar esto, muchas veces, incluidas las instituciones, vemos que algunas campañas dicen que la gente es sucia, que por eso es que las ciudades están colmadas de basura. Y por otro lado, otras campañas, como ser los vecinos, diferentes personas, dicen que el problema radica en que el camión recolector de basura no pasa y nadie controla la formación de basurales clandestinos. Pero más allá de pensar en estas campañas, yo te propongo a que cambiemos ese concepto de buscar culpables y excusas y empecemos a hablar de otras cuestiones. Te propongo a que analicemos las tres R's: reducción, recuperación y reciclaje. La reducción significa, como dice su nombre, reducir. Para eso vamos a analizar primero el repensar la manera en la que consumimos. Empezar a repensar cuánto plástico, cuántas bolsas de nylon estamos consumiendo nosotros y empezar a cambiar ese concepto. Por otro lado, que va de la mano, la separación en origen de los residuos, en orgánicos y en inorgánicos. Los inorgánicos son todos aquellos como papel, plásticos, gomas, que no son producto de la naturaleza, sino son hechos por el hombre. Y los orgánicos son más bien todos los que tienen que ver con tejidos vivos. Para que lo entendamos. Entonces, una vez que separamos, vemos qué podemos recuperar y ahí reutilizamos algunos elementos en donde no transformamos la materia, solamente le damos otro uso. Y si no, podemos reciclar, que es donde tomamos a los elementos desechados y ahí sí lo transformamos para otros usos. Una vez que ya no podamos hacer ninguna de todas estas cuestiones, recién ahí mandamos la bolsita al cesto de basura para que pase el camión recolector y lo lleve al lugar de disposición.
Entonces, me parece que deberíamos quedar pensando en quién produce los residuos, quién se hace cargo del problema, quiénes se enferman y en nuestras cuestiones más personales, en nuestras casas, cuánto plástico, bolsas y todas estas cuestiones consumimos y también cuántas bolsas desechamos cotidianamente en nuestros hogares. Bueno, esperemos que estas preguntas sirvan para empezar a pensar en todas estas cuestiones de los residuos sólidos urbanos. Nos vemos y seguimos con más Portal UNCE. Y llegamos al final de la edición de este Portal UNCE. Queremos agradecerles a ustedes por estar del otro lado, siguiéndonos cada sábado a Canal 7 por prestarnos el espacio y a la UNCE por ayudar diariamente con nuestras producciones. No te olvides de seguir las reiteraciones por el canal 14 de TIC durante toda la semana, también de buscarnos en Facebook, puedes dejar tus comentarios, tus sugerencias y también buscarnos en el canal de YouTube. Vamos a agradecer a dos locales comerciales que nos están vistiendo, en este caso Cemento y Quitapenas. Les pedimos a ustedes si quieren llegarse a ver la ropa que tienen las chicas en la calle Buenos Aires 48. Así que ahora nosotras nos vamos a despedir, pero te esperamos a vos la próxima semana con más Portal UNCE. Nos vemos en la próxima emisión.